Hola Rodrigo, ¿cómo te va? El Turco Llaman, junto con Gonzalo Figueroa, te estamos saludando desde FM Sur. ¿Cómo anda eso, maestro? Bien, bien, acá estamos. ¿Ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? Muy amable, Rodrigo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por ¿Vos sos llamar. oriundo de Trenquelauquen? Sí, yo soy de Trenquelauquen, sí. ¿De argentino? No. La No, de costa. las Bosquitas, yo. Ahí está. Ahí está. Es bravo el clásico, ¿no? Sí, son bravos allá los partidos. Lindo. Se pone picante el fútbol agrario. ¿Cómo? Se pone picante el fútbol agrario. Sí, bastante. Bastante, bastante. Está muy bien. Bueno, contame cómo surgió esta posibilidad de que vayas a entrenar a prueba durante una semana a Estudiantes de La Plata. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo sucedió, Rodrigo? Yo ahí en Quilmes no estaba siendo tenido en cuenta, no me tenían en cuenta mucho y más que nada, viste, como para ahorrar tiempo, porque uno lo que quiere es cumplir el sueño de jugar en primera Claro. y para ahorrar tiempo y demás, hablé con mi representante y le consulté a ver qué podía pasar para conseguir algo. Y me dijo que estaba la posibilidad de ir a prueba de estudiante una semana, pero que tenía que estar todo bien con Quilmes. Claro. Y Quilmes me dio una autorización y fui a prueba una semana. Contame, antes de que nos digas y nos cuentes también cómo anduvo en esa prueba, contame, en Quilmes, vos hiciste una pretemporada con Saba y ahora en este tiempo, ¿qué estabas entrenando? ¿Con el selectivo? ¿Con la reserva? ¿Qué estabas haciendo? Sí, estaba últimamente estaba entrenando con la cuarta. Yo, Con la cuarta. estuve en la reserva, estuve en reserva y ya el último mes y medio venía entrenando con cuarta, sí. Contame una cosa. Cuando Saba decide no que no sigas entrenando con el plantel profesional, ¿te dio alguna recomendación? Digamos, trata de perfeccionar, Rodrigo, esto, mejorar este aspecto porque acá para el fútbol profesional no estás bien. ¿Te dio alguna recomendación? Digamos, ¿te dio tarea para hacer mientras tanto en el selectivo, en la tercera, en la cuarta, donde vos fuiste a entrenar o no recibiste alguna indicación? No, no, yo no recibí de Facundo porque no recibí nada. Recibí así que me dijeron que me faltaba para estar ahí. Y es entendible, yo lo entiendo y mejorar, ¿sí? Uno siempre tiene que mejorar en todos los aspectos. Yo trato de mejorar todos los días, todo. Seguro. Pero no recibí que me digan, voy a tener que mejorar esto y Y si por esto. ahí viste, te No. decía, tenés que mejorar el cabezazo o tenés que mejorar tu pivoteo de espaldas al arco o meterte más en juego y no aislarte, ¿sí? No hubo una recomendación clara. No, 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 no me hablaron, no me dijeron eso. Una pena. Y desde el predio, digo, no sé si corresponde, pero Ariel Fuscaldo te fue marcando cosas también para mejorar o tampoco. No, Ariel sí. Yo soy un jugador que me gusta mucho ir a hablar de vez en cuando, muy seguido con el técnico, con el coordinador, con quien estoy llamando, y que me digan qué es lo que me falta, en qué mejoré, en qué no, qué tengo que Muy bien. mejorar y demás. Porque creo que al jugador le sirve. Claro. Ahora, te hago una consulta. ¿Ustedes los jugadores se dan cuenta cuando están bien y cuando no? ¿Cuando le faltan cosas? ¿Cuando están pasando por un mal momento? ¿Cuando están pasando por un buen momento? ¿Cómo te fue en la prueba? ¿Cómo te fue en la prueba de estudiantes?
Bien, por suerte bien. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómodo? ¿Sentiste que tenías cosas o que pudiste dar algunas cosas que tal vez en Quilmes no te venían saliendo? No, sí, me sentí cómodo, traté de mostrar lo que yo sabía y lo que más me cuesta, traté de esconderlo un poco. La verdad, me sentí bastante cómodo, estaba bastante tranquilo. Está muy bien. ¿Vos tenías el contacto, ya habías tenido algún contacto, valga el juego de palabras, con Pablo Quattrocchi? ¿Vos ya te conocías con Pablo? Sí, yo cuando llegué a Quilmes, él era el coordinador. Ajá. ¿Y te sorprendió esto de hoy, que Pablo fuera parte de esa prueba o de esa idea de que te incorpores a Estudiantes? Y es lindo porque un hombre como Pablo, ¿no? Como todos lo conocemos, ustedes lo deben conocer, yo creo que sabe mucho, es muy buena persona, se maneja muy bien, y bueno, que él quiera que yo me sume a Estudiante, la verdad es muy lindo. Claro. Pero, viste, tiene que pasar, yo ya no manejo nada de todo eso. Yo lo que tenía que hacer lo hice. Ahora en más no sé nada. Yo. Claro. ¿Tu representante es Carlos Vega? Sí. Muy bien. Bueno. Rodrigo, desde aquella pretemporada con el plantel profesional en enero del año pasado, ahora, ¿cómo te sentiste, no solo desde lo futbolístico, sino también desde el ánimo, de lo que significa a veces por ahí ver más de cerca el plantel profesional a este último tiempo en el cual, como decías, por ahí no has sido teniendo oportunidades, incluso en el selectivo? Bien, me sentí bien. Yo creo que mejoré, o sea, traté de evolucionar mucho. Yo creo que lo he logrado. Me he puesto bien físicamente, después lo anímico es así, cuando te va bien, estás bien, muy bien, cuando no te va tan bien, no estás muy bien, y yo últimamente no estaba bien, no me sentía bien, por eso hablé con mi representante para ver si podía surgir otra cosa, y surgió esto, pero viste, desde esa pretemporada hasta ahora, yo anímicamente... No, la pretemporada no es que me bajó, sino, mira, vos te dicen, no te vamos a tener acá porque no estás bien. El jugador también, yo creo que te va a sentir mal, sí, te sentí mal. Pero si te lo dicen es por algo, yo creo que tenés que mejorar, porque es así. Ahora, Rodrigo, hay una realidad. Vos veías que de aquella pretemporada a la semana pasada... había futbolistas que estaban detrás tuyos que empezaron a ganarte esa pulseada y se empezaban a meter, y por eso también rápidamente lo charlaste con tu repre, además del consejo que te dieron de que busques otra alternativa, teniendo en cuenta tu edad también, ¿no? Tenés 20 y ya el año que viene tenés que hacer contrato. Claro, sí. Eso son... Está bien, yo lo es entendible que otro chico... Hoy viene un técnico que le gusta este jugador y va a jugar ese, y si al vos no le gustaba, no jugás. Es así. Y yo entiendo, es entendible que lo bueno que es una competencia muy sana, ahí en reserva. Y sí, me habían ganado la pulseada, estaban mejor otro para el técnico, estaban mejor otro, y es entendible, yo lo entiendo. ¿Cómo sigue ahora? Digo, más allá del tema de club a club y eso que seguramente vos no estás al tanto, digo, te tenés que volver a presentar en Estudiantes, ya estuviste una semana a prueba y ahora tendrán que arreglar entre los clubes, y vos ahora entrenás en Quilmes, ¿cómo sigue? No, la verdad yo no tengo ni idea, yo por ahora estoy entrenando con Quilmes, quiero entrenar con Quilmes, y de ahora lo que pase de acá en adelante yo no tengo ni idea.
Está muy bien. Contame, Rodrigo, vos que sos de Trenquelauquen, acá en la ciudad, ¿dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo con algún familiar o estás viviendo solo? Ahí yo vivo en la pensión de Quilmes. Claro. Ahora que me vine, estuve unos días acá en La Plata, porque tengo hermanos que estudian acá y tenemos un departamento, así que paro acá. Claro. La Plata tiene ese costado de mucha presencia estudiantil, universitaria, ¿no? Estudiantil, y, sí. Claro. Y hay muchas pensiones o departamentos, y tenés un hermano ahí. Claro. ¿Y la pandemia, el año pasado, el tiempo largo, te pudiste volver a Trenquelauquen? Sí, estuve en Trenquelauquen. Los 7 meses estuve en Trenquelauquen, sí. Ah, eso debe haber sido importante para vos, porque en eso que decías hace un ratito, de que a veces golpea el estado de ánimo, bueno, por lo menos estuviste con la familia, ¿no? Que en ese aspecto, en la contención, en los afectos, debe haber ayudado un poco. Claro, sí, sí. Y viste, la familia es la que no te falla, la que está siempre. Tal cual. Rodrigo, ¿recibiste una evolución de parte de estudiantes? No sé, el que te probó, Pablo Cuatrochi, ¿te dijeron cosas, te marcaron algunas cuestiones o te fuiste, agarraste tu bolsito y te fuiste y después se fue enterando tu representante? Yo antes de irme, el último día, hablé con Pablo, sí, y bueno, me dijo que iban a manejarse a ver qué podían hacer, y con respecto a los futbolísticos, sí, me dijo que tenía que mejorar un poco las transiciones rápidas, después lo demás tenía que mejorarlo, pero que estaba bien, él ya me conoce igual. Claro. Bueno, Rodrigo, que sea lo mejor, viejo. Ojalá que te toque jugar, que es lo más importante. Si bien vos hiciste tus inferiores y sos parte del mundo Quilmes, estás necesitando jugar y se aparece una chance como en este caso la de Estudiantes. Si te permite jugar, bienvenido sea. Así que lo mejor, que salga lo mejor de todo esto, Rodrigo. Te mandamos un abrazo grande. Y gracias por este ratito de charla que fue muy interesante, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor ahí a todos. Les mando un abrazo grande. Muy bien, gracias a vos. Chau, querido.